Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende a qué hora nos estás haciendo favor de ver este y otro programa. Estos programas que son realizados precisamente pues para cavilar acerca de ideas pues variadas. Y hoy tengo el gusto de presentarles, porque ya en otra ocasión nos acompañó, pero hoy regresa para hablarnos de un tema muy interesante. Él es psicoterapeuta Ramón Landázuri y nos va a hablar acerca de un tema que es liderazgo personal. ¿Qué te parece? Vamos a cavilar juntos para ir desembrando un poquito este tema. Ramón, bienvenido. Qué bueno que nos acompañas nuevamente. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias. También para mí es un placer estar de nuevo aquí en este espacio y en tu compañía. Pues sí, efectivamente, mira, a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre hemos buscado y requerido a alguien que nos dirija. Somos seres gremiales necesariamente. Entonces nos necesitamos los unos a los otros, pero con urgencia necesitamos siempre líderes, porque lo más fácil es encontrar un compañero de banca, pero un mentor que esté al frente de un aula, por ejemplo, en el caso de los maestros, es mucho más importante que otro compañero. O sea, todos somos importantes, pero el ejemplo que nos dé un buen líder es vital o mortal, ¿no? Y se ha hecho una gran categorización de líderes, ¿no? Diacrítico, autocrático, etcétera, etcétera. No, yo no quisiera equivocarme en estas categorías que se han marcado. Pero, ¿cuáles consideras tú que son las características primordiales? O bueno, antes de esto, ¿cómo distinguimos a un buen líder de uno no bueno? Pues mira, quizá los dos ejemplos más identificables del buen líder y el mal líder sería Adolfo Hitler, que sería como ese líder autoritario, asesino, violento, ¿no? Y su contraparte pues pudiera ser Mahatma Gandhi, ¿no? Que es el líder espiritual, que es el que es más congruente, que pone el ejemplo. Claro que si nosotros nos vamos a Alemania, a lo mejor hay gente que dirá, no, es que Hitler construyó nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Pero a quienes fueron víctimas de sus tropelías, obviamente es el icono del líder malvado, ¿no? Entonces, pues bueno, la identidad de la persona tiene mucho que ver con el poder, con la manera en que ejerce el poder. Por eso es tan importante la teta que recibieron en la infancia, ¿no? Cómo fueron ellos liderados, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿un líder nace o se hace? Está la potencialidad de hacerse, okay. Pero hay que ayudarle, ¿no? Hay quien ya lo trae de manera natural, pero si solamente le dices, perdón, si él solamente descubre que tiene un poder de jale socialmente hablando, y no tiene coordenadas éticas, virtuosas, de constancia, de valores, de pronto se puede sentir un poquito atrapado en su propio liderazgo, ¿no? Entonces, pues bueno, antes de poder ser un líder, aquí es donde viene la parte interesante de todo esto, antes de yo poder dirigir a otras personas, y esto va mucho para los maestros que están al frente de los grupos, es importante que yo resuelva mi propia conducta, que yo mismo me dé dirección a mis propios recursos, que yo mismo sea el que revise cada una de mis circunstancias, de mis problemas y que lleve un seguimiento muy meticuloso de mis propios avances. Solo entonces voy a poder ser coherente. Yo no le puedo pedir a mis alumnos que sean puntuales si yo llego 15 minutos tarde o me voy antes de que termine la clase, ¿no? Yo no puedo pedirle a mis alumnos
que hagan sus tareas, que, y si yo no preparo mi clase y se ve que estoy improvisando, ¿no? Pues eso es en la parte del líder, del aula. Uh-huh. Pero un maestro, antes de ser maestro, pues es un ser humano. Claro. Entonces, cuando el malestar docente se manifiesta, es porque hay antes un malestar doméstico, personal. Y de eso es de lo que queremos hablar hoy. ¿Y todos tendríamos la capacidad y la habilidad para llegar a ser un líder? Sí, todos la podemos tener, pero ayuda mucho, por supuesto, que tengamos un ejemplo a seguir. Uh-huh. A veces ni siquiera... en el mejor de los casos un mentor, porque un mentor es nos atiende de manera personalizada, pero y si no, con que haya un ejemplo a seguir, entonces ya podemos recibir inspiración nosotros. Este ejemplo a seguir puede ser físicamente, presencialmente, otro ser humano, o puede ser un buen libro, puede ser una buena película, una buena historia. Ayuda mucho leer biografías de grandes personalidades, ¿no? Porque el potencial lo tenemos, es como una semillita que sabe inconscientemente cómo convertirse en árbol. Pero le va a costar menos trabajo, lo va a lograr más fácil si tiene la luz adecuada, el agua adecuada, las dosis de luz adecuada. Te comento esto porque en redes veía una entrevista en un momento con este actor Emilio Peirón, y él decía, hacía un ejemplo donde dice, bueno, yo quiero cantar ópera, ¿no? Pero tu garganta no da para eso. O sea, no es que sea, no es que rompa tus sueños, no es que acabe tus ilusiones. Simple y sencillamente no tienes la capacidad para eso, ¿no? Sí. ¿En el caso de un líder funcionará igual? Mira, generalmente cuando, lo que le faltó decir a Odín du Peyron es que cuando tú no tienes una habilidad y ya te esforzaste mucho, no lo lograste, quizá se te quite esta gana de hacerlo, porque en esta travesía te encontraste con algo que sí te gusta hacer y que haces mejor. Pero hay algunos que siguen queriendo hacerlo y no lo hacen bien. Entonces me acuerdo de José Alfredo Jiménez, un cantautor mexicano, ¿no? Que el cuate no sabía de música, no sabía de partituras, y le preguntaban, maestro, ¿pero cómo usted compone? Pues así de asilvidito, decía, ¿no? Y dice, yo no sé cantar, pero eso sí lo hago con mucho sentimiento. Entonces yo, a pesar de que voy mucho con la ideología de nuestro amigo Odín, esa parte no la casé muy bien, porque por eso al final es tu derecho, ¿sí? Es tu derecho echarte dos o tres cartuchos importantes, y si toca que no lo lograste, bueno, ya no te quedaste con la duda, ¿no? Pero aquí la intención, pues, es ahorrarnos un poquito este desgaste, porque dice, bueno, si tu hijo es muy bueno para la literatura, pero es muy malo para las matemáticas, pues ¿qué hay que hacer? Enséñale más literatura. Olvídense de las matemáticas, ¿no? Que es un poquito lo que defiende du Peyron. Exacto. ¿No? Bueno, pero regresemos entonces al tema original, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es liderazgo personal? Ya hablamos un poquito de liderazgo social. Liderazgo personal es básicamente la capacidad de influir sobre sí mismo para descubrir y utilizar el poder de autodominio con que se cuenta. Todos tenemos este poder, pero no todos lo ejercemos. Y si lo logramos, obtenemos todo lo bueno que hay para nosotros, que ahí está siempre, pero no siempre lo buscamos con esta intención. Claro. ¿Sí? ¿Qué beneficios obtenemos al ser líderes de nosotros mismos antes de querer dirigir a los demás? Bueno, primero tenemos mayor conocimiento y aceptación de nosotros mismos como persona, y esto es muy humanista, porque se vale que un profesor diga, muchachos, me siento muy cansado, anoche me desvelé, entonces voy a pedir que yo hablo. Me acuerdo de una maestra en la secundaria que llegó con la garganta muy cerrada, pero se presentó a dar su clase, y le pidió a uno de nuestros compañeros que lo que ella dijera en voz bajita, así, él lo reprodujera en voz alta. Entonces le dio protagonismo al chavo, y todos nosotros vimos que nuestra maestra era un ser humano, que ahí estaba actuando humanamente, ¿no? Claro. Otro beneficio es que nos valoramos a nosotros mismos. Carl Rogers decía que lo que eres es suficientemente bueno si tan solo lo eres abiertamente. Entonces yo no puedo saber quién soy ni valorarme si no me conozco. Pero ya que me conozco, viene otro proceso que es me acepto. Y si hay algo que no me gusta de mí, ya tengo elementos para saber cómo cambiarlos, ¿no? Uh-huh. Otro beneficio que obtenemos es que tenemos mayor comprensión y consideración por las demás personas, porque el autoconocimiento y la autoaceptación, si hay algo que nos da en abundancia, es empatía por el otro.
una persona que ha vivido días oscuros, noches largas, túneles tormentosos, tiene más buen humor, tiene mayor sensibilidad con el aroma de la planta, disfruta más de un rocío matinal al amanecer y puede entender el dolor y la necesidad de otras personas, ¿no? Yo no entendía cómo en la secundaria un amigo mío se guardaba siempre un bolillo de la comida que compartíamos en el mercado, nos íbamos al mercado antes de ir a la escuela a comer, y yo decía, no, pues hay que acabárselo todo. Y el bolillo que a mí ya no me cabe, pues ya lo hacía a un lado. Y él guardaba los trozos de pan, y hasta que yo no sentí el hambre verdadera, dije, es que qué exquisito sabe, porque se agudizan todas las papilas gustativas con algo así, porque es el hambre sana, verdadera, la que te está acometiendo, ¿no? Yo pensé en otro ejemplo, Ramón, fíjate que se me ocurrió esto de cuando en una familia se le da, en un cumpleaños, en una festividad, una mascota, ¿no? A veces terminan en la azotea, abandonados, relegados, pero por otro lado hay quien le da el valor y el significado de una vida, del poder cuidar la vida de un ser, ¿no? Eso creo que es lo rescatable, ¿no? Sí, sí, si bien no te va a hablar en tu idioma, una planta, el hecho que no te diga algo no quiere decir que no te signifique. Que no te diga algo, claro, ¿no? O sea, si no le entiendes, no significa que no te lo esté diciendo, ¿no? Y ese es el poder de la empatía, ¿no? Muy bien. Otra ventaja que nos da el desarrollo personal es que tenemos mayor poder personal para dirigir y para definir el logro de nuestras metas, ¿no? Tener muy claro lo que queremos. Es que la gente no obtiene todo a lo que tendría derecho por dos razones. Primero, porque no saben lo que quieren, y luego porque olvidan lo que quieren. Cuando yo me autorregulo, tengo muy claro el momento que voy a vivir en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿no? Y entiendo que aunque voy a atravesar muchas vicisitudes, todas las historias tienen un final feliz. Y si no es feliz, entonces no es el final. Esto hubiera quedado también para nuestra charla anterior sobre el viaje del héroe, ¿no? Todas las historias tienen un final feliz. Y si no es feliz, no es el final. Pero cuando no hayan tenido oportunidad de ver este programa, la aventura del héroe, bueno, el viaje del héroe, también digo, lo trajo a colación en este momento Ramón, porque son 12 momentos muy interesantes, ¿no? Los invitamos a que vean también este programa, perdón Ramón. Sí, y pues bueno, hay más beneficios, ¿no? Más placer por vivir, ¿no? Disfrutamos más de las cosas sencillas de la vida, pero son cosas a las que nos negamos cuando solamente queremos dirigir sin haber hecho primero un mérito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar a ser líderes nuestros? Primero es hacer una revisión de cuál es nuestra circunstancia actual y buscar un cambio. ¿Cómo es que busquemos un cambio? Bueno, primero vamos a elevar nuestros criterios. Hay gente que dice, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, o yo no voy al médico, o no voy a esta conferencia porque no estoy enfermo. O para que no me digan que estoy enfermo. O para que no me digan que estoy enfermo, que eso es lo que hay detrás, ese es el temor, pero no, él no lo puede ver superficialmente, y si se lo dicen así se siente muy confrontado y casi siempre reacciona de manera negativa, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a bajar un poco esta tensión y decir, ok, busca un cambio no porque estés mal, sino para mejorar, ¿no? Ahí ya no hay amenaza, ya no hay confrontación, sea cual sea la circunstancia en la que estás, muy buena, no muy normal o muy alta, siempre puedes ir más allá. Entonces eleva tus criterios. ¿Cómo lo puedes hacer en la cotidianidad? Bueno, pues si tú llegas usualmente puntual a tus citas, procura ahora llegar 5 minutos antes, ¿no? Si tú usualmente pagas intereses en tus tarjetas por no pagar a tiempo, para no incurrir en mora, hazte el desafío de pagar unos 3 o 4 días antes. Si tú haces tu verificación del auto siempre las largas filas de los últimos 2 días antes de que se acabe el lapso, hazla los primeros 2 días, ¿no? Que suena de cliché, ¿no? Pequeñas acciones, grandes cambios. Pero sí. Parece increíble que con esas cosas tú vas elevando tus criterios y cada vez te vas dando cuenta que tienes mucho más capacidades de las que imaginabas. Lo que pasa es que no te lo exigías, ¿no? O nadie te lo exigía a ti. Cuando en el gobierno nos dijeron, los ciudadanos tienen la oportunidad de no circular un día a la semana de manera voluntaria, nadie lo hacía, hasta que nos obligaron, claro, ¿no? Claro. Ya después, bueno, vinieron muchas otras cosas derivadas de ese programa, pero a lo que yo voy es que, ¿por qué tendríamos que esperar a que alguien nos obligue a hacer algo para buscar un cambio de crecimiento si nosotros tenemos esta capacidad, ¿no? Otra buena herramienta para lograr un cambio es cambiar nuestras creencias limitadoras, ¿no?
esta idea de que las mujeres no manejan y de que los hombres no lavan los trastes, o de que un matemático no puede crear una novela, o de que un buen novelista no puede entender cómo se hace la raíz cuadrada. Un científico no puede divertirse. Por ejemplo, ¿no? Un profesor tiene que ser muy en su papel, no puede hacer ciertas actividades que uno no se imaginaría, pero como bien decía, son, al final ya son seres humanos con defectos y virtudes, y que pues, toda la gama de características humanas lo llevan a actuar de distintas maneras. Y lo cual nos permite además disfrutar de más cosas, ¿no? Porque si yo me abro mentalmente en mis criterios a nuevas experiencias, ser un aprendiz de algo que ignoro es como el niño que va aprendiendo a andar en bicicleta o a rebotar la pelota o a jugar el trompo, no le duele no saberlo, le atrapa la gana de y además si además lo hace en convivencia con algún par, uh-huh, y le da a ese par un protagonismo como su maestro temporal, ya está ahí la convivencia social que construye naciones, claro, y civilizaciones, ¿no? Otra herramienta para buscar el cambio muy útil es cambiar la manera de hacer algunas cosas. Hace unos minutos hablábamos de hacer cosas nuevas. Ahora, aquellas que yo hago todos los días, bueno, ¿qué tal si hoy me voy por una calle diferente para llegar a mi ruta, a mi trabajo? ¿Qué tal si hoy primero bebo el líquido y luego como el sólido y veo cómo esto hace positivas reacciones en mi organismo? ¿Qué tal si hoy, en vez de estar esperando que me llamen para recordarme un pendiente, soy yo el que les llama para confirmar la cita, ¿no? Y todo eso. Si hoy dejo un poco más de tiempo a mis tareas escolares que a las redes sociales, a mis correos, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de los jóvenes. Sí, sí, sí. Y entonces me empiezo a volver un líder para otros, un ejemplo a seguir para otros, ¿no? Porque los otros empiezan a ver cómo yo me acuerdo que hace algunos años tú me decías, es que yo siempre llegaba muy tranquilo a mi trabajo, era de los que vivían más lejos y siempre llegaba unos 15 minutos antes y pues me cambiaba tranquilo, me sentaba, a veces hasta me fumaba un cigarrito, cuando fumabas, creo que ya no fumas, lo que es muy bueno. Y yo te respeté mucho porque dije, es que yo siempre ando en la loca y siempre ando llegando tarde y todo. Y dije, pues tan fácil que es eso, ¿no? Entonces tú ya tenías este placer por hacerlo bien. Sí, sí, sí. Porque además hay un gran placer en hacer algo bien. No solamente es la imagen proyectas, sino que tú estás como cuando envuelves un regalo para otorgarlo a alguien. Te gusta esta tranquilidad, no andar a las prisas y eso. Entonces, se es líder de uno mismo de estas maneras tan sencillas y tan cotidianas, ¿no? ¿Qué más podemos decir acerca de líder? El líder que se autorregula reconoce que hay dos tipos de pensamientos. Tan fácil, el pensamiento positivo y el pensamiento negativo, ¿no? ¿Qué es el pensamiento negativo? Pues es el propio de la persona que está insatisfecha con su vida y que no está dispuesta a superar sus dificultades. En esencia, el pesimista escoge el camino fácil de no hacer nada. Ya desde ahí ya perdió. Y el que tiene pensamiento positivo, pues es necesariamente un optimista, es una persona que siempre está viendo la cereza en el pastel, la que siempre está viendo el vaso medio lleno, y esto, olvídate, nos puede hacer lograr cosas fantásticas en fracciones de tiempo, ¿sí? Para esto necesitamos un sistema de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Es un conjunto de pensamientos y certezas personales que tenemos acerca de las cosas y de la realidad. ¿Con qué ideas crecimos? ¿Qué ideas son las que heredamos? Las que nosotros vamos construyendo a través de nuestros propios criterios, ¿no? Esto se ha formado, pues insisto, desde que somos niños y por la acumulación de experiencias y aprendizajes, éxitos y fracasos a lo largo de nuestra vida. En esencia, una creencia es una afirmación contundente que ya no revisamos, que ya no actualizamos acerca de algún aspecto de la realidad. Y tiene dos ingredientes, una idea y detrás de ella un sentimiento, ¿no? Y tal vez hasta un pensamiento, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta, y yo dije dos ingredientes, en realidad son tres ingredientes, de que todo parte del pensamiento, se puede hacer un efecto dominó positivo, uh-huh, o negativo. Y así se van configurando nuestros sistemas de creencias. Las mujeres no deben aguantarla al hombre, los hombres no deben llorar, la vida apesta, ¿no? Y en ese sentido, el día a día, para un sistema
sociales. En este ámbito, ¿qué es lo que va mermando la capacidad del líder para su transformación personal? Mira, cuando nosotros vamos a hacer alguna cosa, se nos van a atravesar al menos 5 bloqueos, 5 impedimentos. Si yo tengo que salir a una cita, no encuentro mi calcetín, entró una llamada en el último momento, no encuentro mis llaves, no encuentro mis lentes. Si yo me distraigo demasiado con ese día a día, se me olvida la cita y me quedo viendo la televisión, ¿no? Entonces, lo importante es tener muy claro qué carambas es lo que yo voy a hacer. Ahí ayuda mucho que el que se rige por sus propias capacidades de autoliderazgo utilice una agenda, sepa utilizar una buena aplicación en su celular, no solamente Facebook, no solamente las que son distractoras, sino las que son organizadoras de tu vida, que tengas buenos hábitos, ¿no? De la mañana, en la tarde, en la noche, porque los distractores siempre van a estar ahí como buitres acechándote para que dejes de cumplir con aquello que tú tienes que cumplir. Oye, y cuando se enfrentan o coinciden dos líderes natos, ¿cómo mediar entre ellos? Por lo general, si son verdaderos líderes, se saben compartir la pelota, ¿no? No hay batalla de poderes ahí. Un rinoceronte reconoce muy bien el poder que tiene el león, y el león se inclina respetuoso y deja pasar al elefante sin tener que gruñirle, ¿no? Y el elefante no por eso se siente más, simplemente dice gracias, ahora te va a ti. El problema es cuando los egos de dos malos líderes se enfrentan, porque incluso si uno de ellos tiene un ego malo y el otro lo tiene sano, no hay disputa, ¿no? Pero el problema es cuando se topan ahí dos carneros, claro, y dicen, no, mis cuernos son los más fuertes. Sí, y no. Sí. Ahí ya hubo problema, ¿no? Bien. Resumiendo un poquito, tenemos creencias positivas y creencias negativas. No hace falta definirlas porque en la misma nomenclatura ya viene el significado, ¿no? Todo esto parece que viene desde la infancia y que por lo mismo, como ya no somos infantes, ya somos adultos, pues ya no tiene mucho remedio. Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué te decían tus padres sobre la vida cuando eras niño? Aunque ya no eres este niño, sí tienes una memoria y sí puedes ya desde tu ser adulto platicar con este niño. ¿Qué te decían sobre el dinero? ¿Qué te decían sobre el sexo? ¿No? ¿Qué te decían sobre tus propias capacidades? ¿No? Entonces, ya tienes material suficiente para ir revisando cómo está tu autoestima. Hay 3 niveles de autoestima que tiene el líder que se autodirige, que es la baja autoestima, la autoestima normal y la alta autoestima. Sin alargarnos mucho, te puedo decir, por ejemplo, que el que tiene baja autoestima tiene un pobre concepto de sí mismo. El que tiene una autoestima normal se quiere a sí mismo y se acepta, y el que tiene una alta autoestima se valora a sí mismo y entonces, y solo entonces, ya puede valorar a los demás, que es cuando empieza a dar el brinco hacia el liderazgo social. Por lo general, un líder social no aspira a ser líder social, es convocado por sus seguidores porque ven cómo se rige en su propia vida de una manera tan ejemplar que dicen, esto que tú estás haciendo por ti, por favor, hazlo por nosotros, porque nos estás inspirando. Ahí no hubo dedazo, ahí no hubo imposición, ahí no hubo ejercicio del poder, hubo realmente inspiración. Perfecto. Oye, Ramón, finalmente me gustaría que fuera en dos sentidos. Para recapitular todo esto que hemos hablado de liderazgo personal hacia pues los jóvenes que apenas están comenzando y que tienen pues una visión distinta de los adultos, ¿qué les dirías a ellos y qué les dirías no solamente a los docentes que nos siguen, sino a padre de familia, a una persona mayor? ¿Cuál sería el mensaje de este tema que hemos abordado? Mira, tomemos en cuenta que la base para el buen liderazgo es la autoestima sana. Entonces, una persona que tiene autoestima sana por lo general toma buenas decisiones, y una persona que tiene autoestima baja toma malas decisiones, y cuidado con una persona así al frente de un grupo, porque esas malas decisiones no solo lo van a mortificar a él, van a arruinar la existencia de las personas que lo están siguiendo. Entonces, cuando un adolescente, cuando un estudiante se sienta tentado a actuar desde el estómago, revise y piense, a ver, ¿esta es una buena decisión o es una mala decisión? ¿Y cómo saberlo? Si yo soy aprendiz de la vida, bueno, ¿qué haría mi líder favorito en este caso?
¿Qué haría mi héroe favorito? ¿Qué haría mi abuelo en esta situación en particular? Entonces ahí jalas prestada un poquito la personalidad de tus mentores, vivos o muertos, ¿no? Pero que al final te inspiran a ti. ¿Qué haría en este caso? Y actuar en consecuencia. Perfecto. Uh-huh. Oye, si quisieran pues tener más información, seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, yo tengo el centro cultural que lleva mi nombre, Centro Cultural Ramón Landázuri. Es que tengo una alta autoestima, por eso le puse mi nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Y me pueden encontrar en Facebook, así me buscan, Centro Cultural Ramón Landázuri. Y también si me ponen, si ponen en el buscador de YouTube, ponen Ramón Landázuri, Landázuri con Z y con I latina, ahí van a ver algunos videos que voy subiendo cada tanto para compartir algún conocimiento, alguna idea general, ¿no? Me dedico a dar psicoterapia humanista, me dedico a dar conferencias en espacios donde soy llamado, organizaciones no gubernamentales, colegios, universidades, empresas, y aparte tengo mi consulta privada. Perfecto, pues Ramón, de verdad, gracias por habernos acompañado, gracias por compartirnos este tema. Gracias a ti, Memo, muchas gracias, es un placer. No, de verdad. Me da mucho gusto. Y bueno, pues ya hemos llegado al final. Yo, como siempre, me quedo aquí cavilando con él y agradecerte porque nos acompañes y sigas con la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Agradezco, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. A mis compañeros que están detrás de cámara, y a todos ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto. Denle like.